Centro de esta cobertura, Menta y Limón, Plomería, Stati, viene el centro, le quedó a Minini, el remate, gol. Gol de Deportivo Belgrano, quedó el rebote, no pudo ver a ver el autor del gol. Llega después del tiro de esquina, encuentra el gol Deportivo Belgrano en el rebote. Va Cabral. Cabral que va, enganchaba Cabral, Juárez que va, salió otra vez con todo allí, Deportivo Belgrano, metía por allá Minini, le va a quedar a Minini, le dio, golazo. Golazo de Minini, le quedó ahí chanchita Minini para... Golazo, nada que hacer para el arquerito Flores, encuentra el segundo Deportivo Belgrano. Arcari para darle, busca el descuento, le dio al arco para peinarla, el arquero, gol. Gol de Sociedad Cultural Alcari, nadie la tocó, picó la pelota y se metió, descuenta ahora Sociedad Cultural. Se termina, señores, Escobar, gol. Gol de Sociedad Cultural, lo empata en el final, Escobar de tiro libre. La termina metiendo. Se termina, señores. Bueno, entonces va Arcari. Está Minini, el primer penal para la Sociedad Cultural. Arcari, gol. Perulero. Perulero, agazapado está. Allí. Allí, Perulero. Perulero, Torre, se quedó con la pelota, Torre, se adelantó, dice el asistente. Allí Perulero, Perulero, atajó otra vez Torre, atajó nuevamente Torre, le atajó los dos penales. Escobar. Escobar que va, agazapado Minini, Escobar, gol, contra el palo, 2-0 arriba Sociedad Cultural. Va Romero, zapado está, allí Torre que atajó uno ya, Romero, travesaño y gol, 2-1, a él, acá zapado Minini, va Ruiz, y Ruiz le dio al arco, gol, casi la ataja Minini, fuerte el remate de Ruiz, 3-1, va zapado Torre que ya atajó uno, 3-1, Basualdo arriba. Acosta va. Palucio Acosta. Palucio. Para darle los primeros 3 puntos. Agazapado está Minini. 3-1 está. Cuarto penal para la Sociedad Cultural. Allí Lucio para darle. Acosta. Gol. Con suspenso entró esa pelota. 4-1. Gana Sociedad Cultural en los penales. Para darle. Lorenzo. Ahora zapado Ponce. Quiere el primero. 21 casillas de juego. 0-0. Sarabia. Le dio Sarabia. Gol. Gol de Sociedad Cultural, le dio nomás a Sarabia, tantas pelotas detenidas, pasó la barrera, me parece que se desvía, Sarabia a los 21 de juego de esta primera etapa, en la Sociedad Cultural por 1-0, Lorenzo Sarabia el autor del gol. Le queda allí, ¿para quién? Para que pelee Gutiérrez. Para darle a Antonieta, Antonieta que dio, le dio al arco Antonieta, de cabeza le queda el rebote, gol. Gol, Sánchez, gol, Deportivo Belgrano, la peleó Antonieta, el rebote no la pueden sacar con el taco, no sé con qué le dio, pero Sánchez empata, empata el partido en los minutos finales, cuando el partido se moría. Llega, ¿quién? No, no, Basualdo era. Basualdo entonces la termina metiendo. Lo empata Belgrano en la parte final. Ahora penales, otra vez penales. 1-1 quedan 2 de juego. Con Toledo.
El bueno de Antonio está cara a cara con Núñez Toledo. Jan Tadeo, allí va Antonieta. ¡Antonieta! ¡Atajó Toledo! ¡Atajó Toledo! Se quedó con la pelota. Felipe, Sarabia, toma su carrera, Sarabia. Va Lorenzo. ¡Lorenzo! ¡Gol! Sociedad Cultural. Aldo cara a cara con Toledo, que ya atajó uno. Allí va Chualdo, agazapado Toledo. ¡Gol! Portillo Legrán adivinó Toledo, pero muy empateado por Basualdo. Se mueve por allá, Ochepo. Le va a dar Baralda. Acomoda otra vez Baralda la pelota. Cara a cara con un Ochepo. Con Felipe. Baralda. ¡Baralda! ¡Gol! De Sociedad Cultural, 2-1 arriba. Cultural, tercer penal para Sportivo Belgrano. Castaña. Para darle. Acá zapado está Toledo, que ya está uno. Allí Castaña. ¡Castaña! ¡Gol! Casi lo ataja. Fuerte el remate de Castaña. 2-2. Se mueve Ochepo. Martín Domínguez, gol. Sociedad Cultural 3-2. Gutiérrez, cuarto penal, 3-2. Alejo va cara a cara con Tadeo. Alejo, 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 gol. 3-3. Canta una hinchada, después canta la otra. Dylan Sánchez, agazapado está. 3-3, cuarto penal para la Sociedad Cultural Sánchez. Va Dylan, atajó Chepo. Atajó Chepo, le salió una masita, le pegó mal Dylan. Vayan. Quinto penal, va Sánchez, 3-3. Ambos erraron uno. Sánchez, Sánchez, gol, Deportivo Belgrano, 4-3, último penal para Sociedad Cultural. Ambos tajaron un penal los arqueros, cuarto penal. Allí Beltramo, arriba el travesaño, pasó Belgrano, ganó Deportivo Belgrano, 4-3, la tiró arriba Beltramo, 3-3, están en punto, lo ganó Belgrano, señores. La tiró arriba del tramo. 4-3. Pegó un estirón allí Villarreal, ¿eh? Buen estirón el delantero. A correr Silva. A correr va Pablo. El goleador que tiene en este infantil. A correr se viene. Allí va, no lo pueden parar. Le dio al arco el rebote. ¡Gol! Sociedad Cultural, todo de Silva, una corrida de Paulo Silva, le dio al arco, se vivoreó esa pelota, el arquero no pudo, por allá Pamate, llega el primero de Sociedad Cultural, Silva el autor del gol, Paulo, todas de Silva, todas, todas de Silva, le dio al arco con poco ángulo, le vivoreó la pelota, el arquero se le terminó metiendo. Bayona. La Ribey para darle, viene el centro, queda la pelota, la tiene que sacar, quedaba allí para darle Muni, queda otra vez la pelota, el remate, gol. ¡Gol! ¡Gol! De Sociedad Cultural, le quedó allí Chanchita al número 5. A ver, ¿no? ¿Quién es? Sí, el 5 que le termina dando a Damián Giordanengo para poner Sociedad Cultural 2, Sportivo Belgrano 0. Damián Giordanengo, el autor del gol. Aquí en la para el programa con todos los goles. Estadística de todo lo que dejó el fútbol de inferior y también de primera. Viene el centro, cabezazo, gol. ¡Gol! Deportivo Belgrano, dos cabezas.
cabezazo adentro del área. No falla, dice que es gol. Y fue la, no fue la sección esta. Dos cabezazos dentro del área, la termina metiendo. Me parece que es el 11 o el 10. Parece que es Oscar, sí, el número 10, Oscar. Marca. ¿Ochepo? Bueno, allí está, lo dije en Ochepo entonces. Ah, productor asesor en la para, Patricia Canduso también presente en la cobertura. A correr Sánchez, abre la cancha. Se viene, Sociedad Cultural, viene el centro. Gol. Coronel. Gol de Sociedad Cultural. Centro. ¿Para qué? Remate, Coronel. Primero parecía que la sacaban. Termina entrando esa pelota. Coronel marca, empata a los 9 de juego. Alex Coronel, autor del gol. 1-1 el partido ahora en la prejuvenil. Para patear. Agazapado está Molina. Primer penal de la tanda de 5 en esta finalísima. Coronel Molina, Molina Coronel. Va Coronel, gol. Sociedad Cultural, 1-0 arriba y amarilla. Don Risi, cara a cara con Toledo. Lisandro. Enrici Toledo, Toledo Enrici. Enrici que va agazapado, está Toledo, primer penal 1-0, está arriba Cultural, primer penal para Belgrano. Enrici, atajó Toledo, atajó Toledo, se queda con el penal, Lisandro, adivina, 1-0 arriba Sociedad Cultural. Recién el arquero Toledo, segundo penal para la Cultu, agazapado está Nahuel. Molina, Morales, Morales, Molina. Va Morales, va el capitán. Morales. Gol de Sociedad Cultural. 2-0 arriba. Morales lo cambia por gol. Sí, Videla va. Ingresó. Segundo penal. 2-0 arriba está Sociedad Cultural. Este segundo penal para Belgrano. Videla. Toledo, Videla, Videla, gol. Sportivo Belgrano, bien allí por Videla. Va Ramírez ahora. 2-1 arriba Sociedad Cultural, tercer penal. Atajó uno Toledo para la Cultu. Ramírez, Molina que se le mueve. Ramírez que va, Ramírez, Ramírez, gol. Sociedad Cultural, 3-1. 3-1. Tercer penal para Sportivo, pateó 3. Sociedad Cultural hizo los 3. Erró 1 Belgrano, tiene tercer penal Belgrano, pone 3-2. Oscar va. Mano a mano allí con Toledo. Oscar, Oscar, gol. Sportivo Belgrano fuerte al medio, Oscar 3-2. Sánchez va. Santiago, cara a cara, el zurdo va. Allí con... Se le mueve Molina. Sánchez que va. Se le mueve Molina. Sánchez, 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 Sánchez. Gol de Sánchez. 4-2. Arriba Sociedad Cultural. Para poner las cosas. 4-2, 3. Si no... Ochepo. Toledo que se quiere convertir en Ebre y quedarse allí con el título. Va Ochepo, obligado a hacerlo. Ochepo, atajó Sociedad Cultural. Campeón, campeón Sociedad Cultural de la zona oeste. Se convierte en Ebre, sí, Toledo, Toledo. Sociedad Cultural se queda con el título. Es el campeón de la zona noroeste, campeón de clausura y también del oeste. Se queda con todo Sociedad Cultural por penales, por 4-2. Festeja Sociedad Cultural en un abrazo, en el festejo. Allí. Ahí está el festejo.
el festejo, señores. 4-2. Se quedó con el título. De la jornada, va a venir el centro, muy bombeado, viene el centro, sale el arquero, se le escapa la pelota, de punta, gol. Gol, Rodríguez. Gol de Sociedad Cultural. La puntió Rodríguez en la primera falla que tiene Bianchotti, que salió, quedó a mitad de camino con la punta. Allí Rodríguez, el número 11, para poner el 1-0. Enzo Rodríguez, el autor del gol, gana Sociedad Cultural por 1-0. Enzo Rodríguez, el autor del gol, ahí está el 11, que va a festejar allí con el profe. Enzo Rodríguez, que la punteó por arriba, entró con suspenso esa pelota, ese bochazo. Allí Friso la juega bien para que le quede para Viva. Iba Viva, la está. Abre para que vaya, tira al centro otra vez. Le va a quedar a Viva, 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 Viva. Gol. Gol de Sociedad Cultural. La hizo bien allí Sociedad Cultural. La alcanza a puntear por allá Viva. Para bajar la persiana a los 30 de juego. Thiago Viva, el autor del gol. Para Sociedad Cultural 2, Sportivo Belgrano 0, en esta última categoría juvenil. Va a venir el tiro libre, viene el tiro libre, el pato, el rebote. En dos tiempos no se va la pelota y está. Gol. Gol de Sportivo Belgrano. No la pudo sacar. Allí el Nacho Piarucci pone ahora Sociedad Cultural 2, Sportivo Belgrano 1. La preinfantil. ¿Bien? Preinfantil. Ahí ha recibido la copa, preinfantil. ¿Sí? ¿Y? ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! Copa de Oro. Allí la foto, la copa campeona de la zona. Ahí está y cerramos entonces.